un nuevo proyecto colaborativo en el que vamos a participar junto con otros muchos alumnos y profesores de todos los centros educativos de España, que está coordinado por nuestra compañera María Eugenia Pérez. Os voy a explicar un poco cuál sería nuestra labor, cuál sería nuestro cometido y cómo vamos a configurar una especie de parlamento que va a ser la base de unas tertulias que se llaman tertulias con sabor al chocolate y que nos van a servir como trampolín para iniciar una serie de conferencias, de charlas en las que vamos a poner nuestros puntos en común en relación con una serie de temas que nos vamos a elegir nosotros mismos. La vamos a desarrollar durante este curso, en principio, en una primera sesión de trabajo, que es esta, en la que estamos, en la que nos vamos a dividir en grupos, coincidiendo con los grupos que tenemos, y cada uno de nosotros pues, va a representar a un grupo parlamentario, no con ideología política, sí adherido. Vosotros, pequeños sondeos, quiero que me defináis exactamente qué idea tenéis de lo que es un parlamento. ¿Quién puede ayudarme en esta definición, Paula? Es un lugar en el que se reúnen los políticos para proponer ideas y más tarde se decide si se aprueban o no. ¿Alguien quiere aportar alguna idea que complete esta definición? Yaye. Hay un lugar en el que se reúnen los poderes legislativos y definen las leyes para más tarde aprobarlas. ¿Hay alguien que quiera incluir algún aspecto más concreto? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, el Parlamento, en qué dos cámaras se divide? ¿Paula? En el Senado y Congreso. Muy bien, estupendo. Pues tenemos una idea general de lo que es un Parlamento, nosotros la vamos a reproducir, pero como ya he dicho anteriormente, no desde un punto de vista de la defensa de ideas políticas, sino con la elección de una serie de temas estén relacionados con los sentimientos y con las emociones. Cada uno de nuestros grupos estará relacionado con el que vosotros elijáis y a partir de ese momento vamos a realizar unos estatutos que se publicarán para que estén en conocimiento de todas las personas que participen en el proyecto. Estará lógicamente como todo estatuto de unos principios y de unos fines. A continuación constituiremos una mesa que presidirá el Parlamento, como si fuera el Parlamento que todos conocemos y que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, que tendrá una serie de integrantes y, por supuesto, una serie de funciones. A lo largo del curso, cada asociación participará activamente en las diversas tertulias con sabor a chocolate, que será mucho más relajada y distendida que esta primera sesión, que será pues, un poco más estructurada, ya que tendremos que desarrollar de forma amplia esos estatutos, aunque primero, lógicamente, tendremos que formular cuáles son las emociones o sentimientos que definen a cada uno de nuestros equipos. A partir de este momento, vais a tener un par de minutos, dos minutos, los vamos a cronometrar para elegir, por una parte, el nombre del sentimiento que va a llevar vuestra asociación o equipo. Y además vaya a justificar también en un par de oraciones, en un par de frases, por qué habéis elegido ese sentimiento. Una vez que hayan pasado los dos minutos, con la técnica de las cabezas numeradas, vamos a leer lo que hemos escrito. Lo hará el número 3 del equipo y a partir de ese momento voy a poner el cronómetro y hacéis lo que os he dicho. Lo vuelvo a repetir. Elegís el sentimiento que va a denominar o que va a llamar a vuestro equipo y un par de oraciones que justifiquen esa elección. ¿Ya la habéis puesto? No, es que hemos puesto locura, pero como un borrador. Hemos elegido asco
para dar un punto de vista diferente a las tertulias y para ser más originales, como siempre se dice de una manera buena, pues vamos a darlo de otra diferente para que haya diferente. Hemos elegido esperanza porque pensamos que es un sentimiento que nos inspira fuerza, voluntad y que tenemos que tener siempre presente en cualquier momento. Nuestra asociación va a ser la risa. Hemos cogido esta emoción porque un día sin reír es un día perdido. Porque no hay que tener miedo y porque hay que ser usado para hacer algunas cosas que queremos en la vida. Hemos elegido confianza porque creemos que es un sentimiento muy inspirador y que reúne en los otros sentimientos como el amor, la amistad, y así también podemos dar un puntito positivo. A la pasión, porque tenemos pasión por la vida y porque tenemos pasión por aprender. Hemos decidido ser la locura porque la vida hay que ser un poco locos para poder divertirnos y atreverse a nuevas experiencias. Nosotros hemos elegido la ira porque a veces perdemos la forma y tenemos que saber comportarnos bien. Gracias.